En el mundo, nada más que hay regiones que tenemos más avanzadas y otras menos. Pero lo que nos importa mucho es que en este seguimiento nos hemos dado cuenta que en los últimos tiempos el continente se ha militarizado de una manera impresionante. Concretamente, en los últimos años, los años que coinciden con la incursión de Estados Unidos en el Medio Oriente, son años que simultáneamente han coincidido con un afianzamiento y diversificación de posiciones militares fijas en América Latina. Sin embargo, hasta hace no mucho tiempo, lo que teníamos era que muy claramente había un enclave militar en Colombia, enclave a partir del cual más o menos se cubría la zona más importante de Latinoamérica, que era la de la cuenca amazónica, que abarca incluso Centroamérica y los canales, el canal que sí existe, que es el de Panamá, y los posibles canales sustitutos hasta llegar al sur de México. Esta área estaba muy bien cubierta desde el enclave en Colombia, que además era un lugar que por sus características en términos de las acusaciones de narcotráfico, de producción de narcóticos que hay sobre Colombia, justificaba muy bien la presencia de soldados, bases, equipo de comunicaciones, de inteligencia, radares, etcétera, en territorio colombiano. No obstante, no fue suficiente y en los últimos dos años nosotros pudimos percibir muy claramente que además de todas las otras bases que están dispersas por diferentes lugares, pero como enclaves fuertes, importantes, hoy en los últimos dos años se han construido otros dos. Tenemos hoy tres enclaves con los cuales se cubre toda el área latinoamericana. Uno está en Haití, que no reviste las mismas características que los otros, porque el de Haití es también un experimento por imponer en los hechos la constitución de la fuerza hemisférica, de la fuerza de seguridad hemisférica, es decir, de un ejército multinacional en América que sea quien tenga que estar dando respuesta a aquello que Estados Unidos llama amenazas de seguridad nacional. Es decir, amenazas a su seguridad nacional y que son protegidas por los ejércitos de la región de forma conjunta. Yo destaco esto porque hasta ahora las discusiones, las negociaciones en torno a la constitución de esta fuerza hemisférica multinacional habían sido difíciles. Hay muchos ejércitos de la región, incluido el brasileño que está en Haití, que se resisten desde hace tiempo a la constitución formal de esta fuerza. Sin embargo, en los hechos ya está operando, está funcionando muy bien, yo diría muy eficientemente en el caso haitiano. Y está el otro enclave que, bueno, el haitiano ya aquí se vio en detalle, está el otro caso que voy a pasar muy rápido porque también se va a ver en detalle, que es el de la región del Cono Sur. El Cono Sur propiamente, la punta del continente, era justo el área menos cubierta militarmente. Y es justo un área muy importante porque no solamente por el caso de la Triple Frontera y el acuífero Guaraní, sino porque del agua dulce que hay en el mundo sabemos que el 60% está en los glaciares y de los glaciares de los dos polos el 70% del agua dulce está en el polo sur. Entonces el polo sur es hoy un punto estratégico para el control del proceso de reproducción mundial, y hablando por reproducción en este caso no solamente la reproducción de mercancías sino la reproducción también de personas.
Así entonces se hacía necesario que en esta parte del continente que tiene esa agua y además muchas otras riquezas, pero también muchas insurgencias, o sea, es un área movida, es un área donde los argentinos son capaces de mantener movilización un año seguido, todos los días en la calle, donde tenemos procesos de lucha como el boliviano, gente levantándose en contra de las medidas neoliberales. Es decir, es una zona muy importante estratégicamente. Ahí está la Patagonia con todas sus riquezas, está todo el cobre de la cordillera de los Andes, el cobre y otros minerales, oro y otros. Entonces es una zona muy rica, muy importante, relativamente despoblada. No se olviden ustedes que las regiones pobladas por indígenas se supone que son desiertos, ¿no? Desde la perspectiva del poder. Y en la Patagonia, pues hay muchas comunidades indígenas, pero entonces se dice es un territorio que casi está vacío, o sea que puede nuevamente hacerse la conquista del desierto sobre las riquezas de la Patagonia. Esto hace que, bueno, como va a explicar el compañero con los detalles del caso, fuera necesario también un implante militar directo en esta parte del continente. Se intentó de muchas maneras. Se intentó mediante convenios antiterroristas, mediante presiones para aceptar los convenios de inmunidad de tropas, mediante el intento de ejercicios militares cada vez más intensos. No resultaba muy fácil hasta que logran el acuerdo con Paraguay. Tenemos entonces un panorama en el que hay militarmente, como posiciones militares directas fijas, tres enclaves. Uno en la parte de Centroamérica y Caribe, uno en la parte de la cuenca amazónica, es decir, todo el centro, el cinturón central de América Latina, y otro en la punta del sur, cubierto todo el territorio de América Latina.